Hola y bienvenidos a Takoyaki-san. Esta vez estamos en un unboxing de este juego Skylander, edición PlayStation 4. Es una edición especial, se llama Crash Bandicoot Edition, ¿vale? Es el Skylander Imaginator, es de los nuevos Skylander. ¿Qué contiene este paquete? Mientras vamos viéndolo en pantalla, el juego completo de Skylander Imagination, un portal del poder, figura exclusiva de Skylander Crash Bandicoot y la de Neo Corter, el malo, y dos figuras de Skylander Sensei. Tenemos un cristal de creación, la de fuego, y un póster con todas las figuras que va a traer esta edición de Imaginator. ¿De qué va este nuevo Imaginator? Sobre todo en crear nuestro propio Skylander, ¿vale? Tenemos distintos cristales que veremos más adelante y podremos tener de distintos estilos, ya sea lucha, lo básico que tenemos en el juego, que son como varios elementos de lucha, magia, arqueros, de pistola, tal y tal, más el elemento fuego, tierra, agua que veremos. ¿De qué va esta historia? Pues bueno, siglos atrás los Skylanders se formaron utilizando un misterioso poder conocido como la magia elemental, que fue sellada para evitar que cayese en manos equivocadas, como las de Chaos. El torpe villano ha descubierto su poder y está creando ejércitos de Dawnblader, ¿vale? Que estos son los nuevos enemigos, son enemigos hechos por él. Descubre la magia elemental de Skylander Imaginator para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360. Por primera vez en toda la serie, da vida a tu imaginación creando tus propios personajes. Bueno, esto es lo que va este juego, ¿vale? Crear personajes y tenemos que vencer a los Dawnbladers. Tenemos que utilizar estos cristales, como vemos en pantalla, tenemos el de fuego. Pero tenemos diferentes, ¿vale? Como son tecnológico, agua, vida, luz, muerto, magia, fuego, tierra y oscuridad. No sé si me dejaré alguno por ahí, ¿vale? Pero son todos ellos. Y si veis más adelante, cuando subo un gameplay, pues veréis cómo es la creación. Aquí tenemos lo que son los Sensei, que son los que te van a enseñar a utilizar distintas habilidades para esos personajes, según sea de lucha, de tecnológico y tal. Tenemos que cobrar vida a los nuevos Skylander con estos cristales, vencer a los Dawnblader y el poder de Skid Chic, que incluye una creación con los nuevos Sensei. Hay 20 nuevos personajes y 11 ex-villanos. Tenemos que desbloquear armas, acceder a nuevas áreas, desbloquear técnicas secretas e incluso subir de nivel a nuestros Imaginators. Como vemos, tienen un buen acabado estas figuritas. Yo tenía muchas ganas de tenerlo, sobre todo el de Crash y el Dr. Neocortes. Y este juego, la verdad, es que es un juego plataformero con muchos puzzles. Tenemos que ir cambiando según qué personaje, tenemos que ir aprendiendo nuevas habilidades. Hay personajes que son más fuertes en una zona que otra. Y bueno, es una forma muy entretenida de, aparte de coleccionar muñecos, poder jugar, ¿no? Decir que el juego, la verdad, está muy bien. Sobre todo si jugáis con vuestros sobrinos, vuestros primos pequeños, les va a encantar. No es que sea un juego tampoco para niños, podéis jugar cualquier edad. Esto no tiene límite. Y seguro que os vaya a divertir. Tiene un toque de humor. Esta saga siempre ha tenido ese toque de humor. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Ese acabado de Crash, me encanta el muñequito como lo han hecho. Y bueno, tras esto me di cuenta que detrás de la caja es lo que nos trae es el póster. Y nos trae unas pegatinas para cuando tú vayas a crear tu Skylander, ¿vale? Detrás tenemos esas pegatinitas que puedes poner el nombre de tu Skylander nuevo, de Imagination, que tú te crees, y poner qué estilo es. Si es fuego, porque lo creas en el fuego, puedes poner lucha, como vemos ahí, magia, caballero, etc. Bueno, todo esto es lo que contiene lo que es el pack, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo que yo os decía, que podéis pegar las pegatinitas para, si tenéis muchos cristales, para identificar, ¿no? Si tenéis a lo mejor unos cuantos de fuego, pues puedes identificar cuál es tu Skylander, ¿no? En vez de ponerlo directamente en el juego, pues antes lo puedes saber. Eso es un manual normal y corriente, y este es el póster de que os hablaba, ¿vale? Es un póster que te trae todas las figuritas nuevas que van a aparecer. Estos son los Sensei, los villanos. Y la verdad es que viene muy completo, viene este nuevo. Aparte, dicen que puedes crear tu figura y enviarla a la web y que te la creen, ¿vale? No sé cuánto costará, pero tiene que costar un pastonazo. Y además que te lo hacen desde fuera, ¿no? Aquí en España. Y bueno,
chicos y chicas, espero que haya gustado este vídeo aquí en Takoyaki-san, y esto es todo lo que contiene Skylander Imagination. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!